Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Bueno, es queja unánime el calor. Oh. ¿Qué podemos hacer? Ya viene el viento. Sí, pero aparte nos tenemos que quejar de algo. El día que tengamos clima estable, ¿qué nos vamos a quejar? Pero llega una factura de gas, y uno ve en esta época, y dice por zona fría un descuento, ¿no? A esta altura ya no. Pero en invierno sí es necesario. Tenemos zona fría y zona cálida. Sí. Bueno, estamos hablando de la imagen de Trump, que parece una imagen cambiada, Juanca. Así es. Muy distinto, un corte de pelo distinto, y verlo de moñito ahí junto a Milei. Y al lado, Elon Musk. Y al lado, Karina Milei, y al lado, el ex embajador argentino de Estados Unidos. Bueno. Pero aparte, sabes que han hablado bastante. Debe haber hablado 3 veces en la noche, en esa noche de reunión de digamos, del círculo íntimo, eran 700 personas de los republicanos. 3 noches Milei con Trump. Y bastante tiempo. Yo creo que hay una línea así que se está conformando en distintas partes del mundo. Lo que pasa es que vos empezás a ver Latinoamérica. Vos tenés México, es bien de izquierda. Sí. Brasil está Lula. Sí. En Chile está Boric. Sí. En Colombia, Petro. ¿Sí? Entonces, con la posibilidad que vuelva Evo Morales, Milei pasa a ser alguien importante en lo estratégico para Estados Unidos. Yo creo que es una cuestión más personal que otra cosa. No, para Estados Unidos no hay estrategia respecto. Sí, ¿sabes por qué? La última vez que hubo fue la Alianza para el Progreso y duró poco, lo mataron al presidente. Pero ¿sabes cuál es el problema de Estados Unidos? No es los mercados de Argentina y todo, sino es China. China, eso sí. Que no quiere que se meta China. La guerra es tecnológica hoy en día. Aunque estamos viviendo 2 guerras simultáneas, 2 guerras y media casi, pero la verdadera guerra es la tecnológica entre Estados Unidos y China. Total. Y en algunos... Y comercial. Claro, económica, básicamente. Sí. Bueno, la economía está ligada a los tech, ¿no? Muy grande. Aprovechamos para presentarlo, porque estamos hablando de los tech, de la inteligencia artificial y todo. Y estos señores siguen buscando de dónde venimos. Artesanalmente. ¿Dónde estamos? ¿Qué somos? Que les ayudan, sí. Pero... Exactamente. Está con nosotros Ricardo Martínez y Oscar Alcover. Son los referentes en San Juan, creo yo, de este presente de San Juan paleontológico, que creo que... Que lo han construido los últimos 40 años. 40 ¿verdad? Años, sí. Mucho. Sí. Empezaron jóvenes. 40 años, sí, empezamos muy jóvenes. Sí. Tenían igual que yo la barba, que no era blanca. Absolutamente. Y la vida no ¿Alguna fue vez fuimos jóvenes? Sí. Sí. Bueno, todos los autos, todos son 0 kilómetros. En una de esas tenemos la suerte de Trump y después nos vemos mejor. Lo miraba de cerca la foto y sí. Patricia Moreno. Bueno, vamos al ámbito judicial porque hay una denuncia que se ha realizado por 2 comerciantes y un constructor. Es bastante llamativo y esto ha tomado trascendencia porque además se ha tenido que dar intervención a la Policía Federal, a la División de Estafas. 2 empresarios, 2 comerciantes, estaban gestionando un préstamo de $1 millón. Tomaron contacto con financistas de Capital Federal. Venían a la provincia de San Juan ya para terminar de cerrar esta transacción. ¿Qué pasó? Llegaron, eran colombianos, ellos le pidieron un adelanto de $80,000 para terminar la gestión. Se reunieron en un departamento muy cerca de aquí, en Capital. Allí llevaron una caja fuerte donde se supone estaba $1 millón. Dijeron, bueno, nos falta un contador que va a venir a terminar de realizar este trámite. Como no llegaba, ellos dijeron, nos tenemos que terminar, ir unos minutitos a terminar de hacer otra gestión. Nos llevamos los $80,000, pero lo dejamos la caja fuerte, que es portátil, con el millón. Pasaron las horas y no volvieron los colombianos, nunca llegó el contador. Hicieron la denuncia, están siendo buscados. ¿Por qué se da intervención a la Policía Federal? Porque esta modalidad la han hecho simulando ser peruanos en otras provincias, o colombianos o mexicanos. No es la primera vez ni la única en la provincia de San Juan, lo que sí, estas personas se quedaron sin el dinero y realmente hoy... Patricia, ¿esto está confirmado? Sí. ¿Que es así? Hasta acá la policía es lo que está investigando y le han dado intervención, ha llegado una delegación de la Policía Federal.
Dicen que lo primero que están investigando es si existen los colombianos. Porque hace poco hubo un caso en la ruta 40, en donde también había sido muy similar, que la habían robado y después no era así. Entonces lo primero que quieren corroborar es si existen los colombianos. Claro, ellos tienen por procedimiento que dar actuación a la Policía Federal y demás. Claro, pero digamos, están investigando las dos, porque claro, las dos formas de delito. Lo si segundo, les han robado, ¿de dónde venían los $80,000? Los ha puesto un constructor que dicen que es la persona que habría puesto el dinero. Esto es lo que dice pero el expediente. Hay dudas todavía. Hay dudas. Sí. Hay que ver, ¿no? Bueno, ustedes saben que acá, en la Viña del Señor, y cuando se habla de dólares, nada es seguro hasta que la justicia ya da el informe final. Joana, no estamos acostumbrados a perder, pero llegó un día. Es así, ayer el seleccionado argentino jugó contra Paraguay con un final bastante caliente y Argentina que realmente no tuvo mucha idea, no encontró el juego, terminó derrotado por Paraguay 2-1. Ya la selección pegó la vuelta, volvió, ya está en la Argentina, mañana vuelve a sus entrenamientos porque este martes se va a enfrentar a la doble fecha, es decir, a la fecha que sigue contra Perú, y lo va a hacer en el en la Bombonera. Hay un poco con problema con la defensa, con el medio, a Tagliafico, Cuti Romero son dos de los jugadores que han llegado directamente a hacerse estudios porque no se encontraron de la mejor manera, todavía no se sabe qué va a pasar con estos dos jugadores. Pero sí, lo que invadió bastante las redes hoy es la camiseta que va a estrenar la selección argentina contra Perú. Realmente una camiseta homenajeando a los 50 años de la marca que acompaña a la camiseta que usa obviamente la selección por sus 50 años. Es una camiseta que es bastante retro, tiene que ver con el Mundial de Alemania del 74 y realmente los comentarios han sido muy favorables con respecto a esa camiseta. Que se apuren para estrenar la camiseta porque ya van a venir los que manejan el juego a ponerle el nombre de alguna casa de juego, ¿no? Son los que están bancando ya varios clubes. Es así, sí. En este momento está jugando Colombia con Uruguay y a las 22:30 Perú-Chile. Bueno, ¿cómo viste ayer el equipo? Digamos, primero creo que el resultado fue mérito de Paraguay. Sí. Es decir, muchas veces puede ser que Argentina lo perdió. Creo que lo ganó Alfaro con planteando muy bien el partido, muy bien, con jugadores muy interesantes. Un equipo duro, por algo Paraguay ha ganado 4 de los últimos 5 partidos y ha empatado el otro. Es decir, es un equipo duro. Bolivia, que le habíamos ganado 6-0, ha perdido también 4-0. No era el parámetro porque veníamos con ese resultado anterior. Y Argentina, cuando Messi no juega, todavía se lo extraña. Tiene un gran equipo, no hay duda que son jugadores todos de primer nivel, pero Messi todavía sigue siendo muy importante. Y yo creo que ya no es tiempo de probar jugadores que ni siquiera los conocemos por el nombre, porque no han jugado nunca en Argentina. Pero tenés que probarlo porque ya hay algunos que se están haciendo grandes. Es decir, van cumpliendo. Entonces tenés que ir haciendo un recambio muy paulatino. Sí. Seamos conscientes, este es el campeonato mundial. Empezó el campeonato mundial. Sí. Es como las Olimpiadas. Una cosa es la parte olímpica y otra cosa es la Olimpiada, que empieza mucho antes. Empieza cuando termina la otra. Claro, este mundial ya empezó, están jugándolo. De acá, algunos quedan afuera y otros siguen participando. No sé si ya es tiempo de probar tantos jugadores desconocidos, que algunos son interesantes y otros no. Sí. Ya, pero vos tenés Veraldi desconocido, pero después Garnacho es un delantero que tiene ya su experiencia. En la selección nunca jugó bien, pero es el delantero titular de un equipo. El otro día fue Paz, que era interesante. También. Yo digo, no está mal probar de a poco, pero el gran problema es que no tomó ninguno la batuta que cuando Messi no está jugando bien. Y puede pasar. Y lo otro que me preocupó es la facilidad con que dentro del área se movían los paraguayos. Sí. Podrían haber hecho 2 o 3 goles. Sí. Y después que si lo hubiesen expulsado a Anderete, que después dice gol. Son parte del partido. Hoy los Pumas perdieron 22-19 con Irlanda. Y en el último minuto, por lo menos 3 o 4 penales hicieron los irlandeses y no lo cobraron. Y terminó el partido, dieron la mano y el técnico dijo, lo perdimos, no dio excusa. Entonces las excusas no sirven. Volvemos a Patricia. Hoy ya se anunció la formalización definitiva de este convenio entre la provincia y la nación, que debido a la falta de financiación, la provincia va a encarar el mantenimiento
y la reparación de la avenida Circunvalación. Van a empezar el lunes porque hay muchas quejas del mal estado de algunos paños que tiene la avenida Circunvalación, que han provocado algunos siniestros e incidentes, como así también algunos carteles que se han robado y la falta de iluminación en algunos tramos. A partir del lunes la provincia se hace cargo, sería el martes, porque el lunes feriado, el martes del mantenimiento. Voy a dar una noticia de último momento. El gobierno de la provincia de San Juan informa que por decisión del señor gobernador Marcelo Rego, el señor Gustavo Sánchez ha sido separado de su cargo como secretario de Seguridad. En su reemplazo y de manera interna asumirá la conducción del área la doctora Sandra Chamorro, actual subsecretaria de Seguridad de la provincia. En los próximos días se anunciará oficialmente el nuevo titular de la Secretaría, quien trabajará con el compromiso de seguir fortaleciendo las políticas de seguridad para garantizar el bienestar y tranquilidad de todos los sanjuaninos. El gobierno de la provincia de San Juan agradece al señor Gustavo Sánchez por su dedicación y esfuerzo realizado durante su gestión. Primer cambio importante de la gestión. Primer cambio importante y anunciado cuando ya se produce, ¿no? Rápidamente. Sí. Bueno, Patricia. Nos vamos a una información. Hay juegos que parecen sencillos y los chicos a veces los practican sin medir las consecuencias. El juego que hacen muchos de atrapar comida con la boca, o lo hicieron en el patio de la escuela provincia de Neuquén, nada más que esta vez no utilizaron comida, sino una moneda. Estaban jugando. Una de las nenas, al abrir la boca, se aspiró porque se estaban riendo y se ahogó con la moneda. Tuvieron que movilizar al policía, llevarla al hospital y demás, porque se ahogó. Hubo que pedir al personal de servicio de urgencias del hospital Rawson que la asistiera, se encuentra fuera de peligro, pero es una situación que parecía inocente y terminó siendo una en riesgo de vida. Joana, el próximo lunes tenemos un programa especial. El martes no hay programa porque juega la selección, por lo que tenemos que pasar directamente al concurso de intérpretes el miércoles. Sí, eso. ¿Ya está armada la nueva grilla? Sí, está armada, pero todavía faltan que los jurados también armamos entre todos producción y demás, como son los cruces, y todavía no está bien planteado quiénes van a ser los tres que van a participar, pero bueno, ya el miércoles nos vamos a enterar. Son seis de los nueve finalistas, de los nueve semifinalistas que quedan, así que bueno. Sí, son seis los finalistas más un invitado que va a tener la producción, sí, entre algunos de los tres que queden eliminados. Es así. No es para atrás. Es así, es así. Van a ser seis los finalistas, pero va a haber un séptimo finalista por decisión de la producción. ¿Quedó algo de deporte? Sí, este fin de semana la provincia está teniendo bastante deporte. Se está jugando el Mundial de Máster de Hockey sobre Patines, es decir, más 40, más 50, son 9 los países que lo están disputando. Se está jugando en el Aldo Cantoni, en Concepción y en Olimpia. También está en el autódromo de El Sonda. El Endurance va a ser este fin de semana. Hay karting también este fin de semana. Hay boxeo esta noche en el Mocoroa. Y también, obviamente, recordar que el domingo San Martín va a recibir a All Boys para jugar su vuelta del reducido y buscar un lugar en la semifinal para acercarse un poco más a poder ascender a la primera división. ¿Juanca, quedó algo? Sí, el gobierno va a enviar un proyecto para eliminar las PASO y aparte anunció que va a aumentar el cupo por el cual no se paga para los artículos importados. Estaba en $1,000, va a ser hasta 5,000. Todo lo que pase la franquicia es $400, vas a pagar IVA, pero ya no vas a pagar los otros impuestos. Lo que todos estos impuestos que se cargan mucho, supongamos, ya muchísima gente contrata una streaming, una plataforma de streaming, y casi se duplica el precio con lo que se recarga acá en la Argentina, ¿no? Lo que pasa es que el impuesto país, que es parte de eso, va también a eliminarse en diciembre. Hoy quienes tienen saldos en dólares en la tarjeta de crédito, lo que tienen que hacer, el famoso stop debit, apenas vence la tarjeta, pagás con los dólares que salen 1130, 1150, y no le pagás el dólar de tarjeta que es 1600 y pico. Y te devuelven lo que te han cobrado de impuestos país. Está bien. Lo que pasa es que por $5 no haces el trámite, cuando son gastos más grandes, obviamente que sí. ¿Es todo un trámite que hay que hacer? No, es informar a la tarjeta que no lo pague a eso y pagás con los dólares, nada más. Es muy sencillo. Bueno, ¿qué es lo que es el Parque de las Huellas? Bueno, es algo, por ahora es un nombre y un último descubrimiento en la provincia de San Juan. Es buen nombre. Sí, sí, y lo describe literalmente. Porque es realmente un lugar que, bueno, está recién descubierto y
muy poco explorado, pero bueno, es una zona de San Juan que se puede convertir en un lugar de referencia turístico y, digamos, paleontológico, porque son rastrilladas de animales que vivieron hace más de 200 millones de años y dejaron sus huellas en un... Lo primero es cómo la dejaron. Eso es interesante, pero diríamos que es más difícil preservar una huella que se preserve un fósil en el registro, digamos. Y eso es, bueno, no tiene nada de extraordinario. Es una superficie que ha estado con barro, lodosa. Y con erupciones y con movimientos. No ha sido, en ese momento no ha habido nada, sino nada. Era nada más como, imagínense la orilla de un lago, de un río, donde se forma ese barro que uno pasa y se enchastra a todos los pies. Bueno, ahí pasaron animales caminando y de alguna forma eso lo cubrió después otra capa de arena o lo que sea de una crecida del río. Después todo eso va quedando enterrado, se hace roca, viene la cordillera de los Andes, se eleva. A mí me encanta cuando los paleontólogos me lo cuentan como una película, porque es así, sí, ustedes le ponen lo que uno no llega a imaginarlo. Estamos hablando de bichos grandes, ¿no es cierto? Sí, sí. No eran... En esto habían grandes y chicos, digamos. ¿Las huellas qué medida tienen? Bueno, en esto te diría, una de las huellas es una sola huella de este tamaño, más o menos. O sea, estamos hablando de una pata considerable, más del 45. Y otras son de animales más pequeños, que sería del tamaño de nuestra mano, más o menos, cada pisada. Sí, animales aparentemente cuadrúpedos, pero todavía no se sabe, inclusive... ¿Cuadrúpedos? Cuadrúpedos, sí. Y no sé, sí, porque se puede saber porque normalmente el cuadrúpedo sabe pisar con la pata de atrás sobre la delantera, digamos, la huella, entonces va dejando. Claro, porque uno se imagina que eran como aves, ¿no? No, así. En esto no eran especies. Estos son cuadrúpedos. Sí, sí. Claro, porque en ese momento, en realidad, los bípedos eran los menos, ¿no? Eran franca minoría, en realidad, la gran cantidad de distintos grupos. Acordate que en esa época los dinosaurios eran un grupo casi marginal, ¿no? En ese momento estaban dominados por animales que eran los ancestros de los actuales cocodrilos y nuestros ancestros también, los primeros protomamíferos. Esos eran los que tenían el gran protagonista. Los dinosaurios aparecen como un grupo marginal y no es que los dinosaurios llegan, aparecen y de repente toman control sobre todo. No, pasan muchos millones de años hasta que según los americanos, ellos le llaman un lucky break. Ellos hablan de un lucky break. Los dinosaurios estaban ahí, la llevaban, sobrevivían, generaban nuevos linajes, pero cuando hubo un lucky break de una extinción, aprovecharon esa extinción y ahí es cuando se produce la explosión de los dinosaurios. Pero lo que pasa es que estamos acostumbrados al cine, claro, en donde el Tiranosaurio Rex es el gran protagonista. Claro. Que está sobre. Pero esos son casi 100 millones de años de. Claro, el problema es que acá con el Triásico estamos hablando del origen de los dinosaurios. Claro. Y cuando se originan eran animales muy chiquitos. La mayoría de los dinosaurios de San Juan, a excepción de Ingentia, que ya son, estamos hablando 20 millones de años después que aparecen, o 25 millones de años después, en general eran muy pequeños. Los Eoraptor, Eodromeus, todos los conocidos son animalitos del tamaño de un pavo. Si evolucionaron a tener ese tamaño. ¿Por qué después de extinguido no se siguió evolucionando a otros animales a tener esos tamaños? Es todo un tema de discusión. El gigantismo es una cosa súper interesante. Bueno, y una cosa súper interesante también de decir es que en el Museo Nuevo de la Avenida España... Que sí, estamos esperándolo. Nosotros primeros que ninguno. pero sí va a tener... todo un área, digamos, que va a mostrar la espectacularidad del gigantismo llevado a su máxima expresión. O sea, los sanjuaninos van a poder ahí ver realmente cuando la evolución se vuelve realmente muy creativa, por no decir loca, ¿no? Porque llega a generar estos tamaños que son irracionales. Que no solo es en dinosaurios. Sí, claro. Se le dan insectos, se ha dado en distintos grupos, digamos, el tema del gigantismo. Yo creo que ustedes... A partir de un descubrimiento, a lo mejor un hueso, empiezan a trabajar. Pero la gente que va a ir al museo tiene que darle ya comida a la cosa, masticada, sí, un poco, claro, transformada en video 3D, sí, espectacular, claro, ¿no? Claro, esa es la importancia, claro, del guión, sí, preparar el guión para, sí, que sea accesible, sí, a la gente, que pueda, sí,
salir sabiendo, entendiendo lo que pasó y de una forma muy sencilla, porque no lo podemos hacer. Ahora la inteligencia artificial puede colaborar en algo. Bueno, vos sabés que nosotros hemos hecho un pasaje que fue muy traumático, que inclusive usamos la pandemia a nuestro favor en ese aspecto, pero fue el pasaje de analógico a digital. ¿No? Todos nuestros animales eran construidos por métodos artesanales, después con un proceso de molde que era muy complejo y caro y sucio, requería muchísimo espacio, mucha gente, y apareció el auge de la impresión 3D y nosotros dijimos, tenemos que migrar. Cuando uno ve el cambio y dice, si no cambiamos, el cambio no va a llevar puesto, y decidimos migrar todo a digital. Está bien. Fíjate que nosotros tenemos miles de fotos anteriores al terremoto, todas blanco y negro. Entonces, se está empezando, dentro de la fundación nuestra, a darle color con inteligencia artificial, pero manteniendo la foto vieja también, porque sería aberrante eliminar la foto vieja, que es la original, claro, ¿no? Claro. Y a veces la inteligencia artificial acierta en los colores, a veces lo inventa, ¿no? No, y con los textos, ¿cómo te los mejora? No, sí. Pero realmente cambia la foto totalmente. Sí, y con mira, los textos. Mira, yo te doy un ejemplo con mis hijos, explicándome, porque yo tampoco no me meto tanto con eso, chat GPT. Y se le ocurre a uno, yo estaba trabajando en mi computadora, en mi casa, digamos, donde hago la mayoría del trabajo, ya actualmente lo hago ahí en la casa, y le saca una foto y la pone en no sé si era chat GPT, el de las imágenes, y le pregunta qué es lo que es eso que está ahí, una foto. Yo no salía, solo mi escritorio con las cosas ahí. Y le describió todo, dijo, ese es un escritorio de un científico que está trabajando, posiblemente sea un paleontólogo, y si es paleontólogo, por los huesos que estoy viendo, esos son huesos que pueden ser o de dinosaurios, o de... Explicó todo. Y si lo ves tirado en el piso, por una favor, no estaba ni yo, y no era que Martínez. Yo tuviera una en la imagen algo de dinosaurios, no. Ni nada, pero solo por ver el entorno, sí. Qué había sobre el escritorio mío, dedujo qué es lo que estaba haciendo yo. Sí. Hay gente que sostiene que por ahora es una computadora muy rápida, pero aprende rapidísimo también. No. Se va cargando con cada cosa. Cosas que me han dejado realmente. Sí, sí. Sí. Helado, o sea. Y esto recién empieza. Sí. ¿Para buen uso o para mira, para... yo creo que bien aplicado en la ciencia, bien aplicado. Porque vos fijate ahora los investigadores, nosotros, mira, cuando nosotros empezamos con Ricardo para buscar un paper científico, teníamos que conseguir la dirección del lugar donde trabajaba. Le escribíamos una carta, a veces a mano, con máquina de escribir. Íbamos al correo, echábamos la carta, esa carta a veces demoraba, si era en Europa, por ejemplo, 2 meses. El tipo la abría, la leía, no sabíamos si iba, por ejemplo, si era un alemán, bueno, tratábamos de escribirle en inglés, por ejemplo, ¿no? El tipo decía, sí, esta gente la verdad que hay que ayudarla, suponete, nosotros éramos nadie, imagínate, en Alemania, un tipo San Juan, ¿quiénes serán estos? Bueno, y nos ponían ahí los papers en una carta y la volvía. Y a los 6 meses, pero con muchísima suerte, llegaba ese paper, ¿no? Y era una fiesta para nosotros cuando llegaba el paper. El fax, imagínate, claro. Fue un gran adelanto. Imagínate, pero ahora. Entonces, bueno, vos te pasabas días leyendo el trabajo y lo procesabas. Ahora, imagínate que vos ahora tenés miles de trabajos a disposición de forma instantánea. Todo, hasta lo que salió publicado ayer, lo tenés en el momento. ¿Cómo una persona va a procesar cientos? Pero aparte ponen un fósil y ese fósil lo pueden comparar. Pero es que ese es el laburo nuestro, lo teníamos que hacer antes también. Claro, cualquier pero, fósil lo tenemos que comparar con todo lo que hay en el pero mundo. Pero ahora lo puede hacer la computadora. Pero yo recuerdo cuando antes eran los grandes debates sobre si se están robando los huesos o no. Hoy en día no hay que se muestra a través de... De todas maneras te corrijo, no lo puede comparar la computadora. ¿No? Lo tenemos que comparar nosotros, pero sí, nosotros podemos disponer de todos esos papers, esos trabajos científicos, los podemos tener en nuestra computadora en el momento. Sí. Uh-huh. Y podés tener, si tenés doble o triple pantalla en la computadora, tenés abierto 6, 7, 8 de diferentes PDFs de trabajo científico y estás comparando. Claro. Pero el laburo de comparación no lo hace, porque además vos tenés que saber qué buscás y qué estás comparando. Bueno, y ha empatado mucho la ciencia, te digo, en ese aspecto, porque claro, quienes estudiaban, qué sé yo, en Harvard, poner el American Museum, ellos tenían acceso a unas bibliotecas impresionantes y era mucha desventaja la nuestra porque tenías que ir, sacar fotocopias, imagínate. Claro. Ahora eso, la tecnología realmente, una persona ahora trabajando en Valle Fértil tiene el mismo acceso
al que trabaja en Nueva York o en Los Ángeles. Solo hay diferencia en la plata que uno dispone. Claro, nada más. Pero, ahí no sigue llevando diferencia, pero... Es accesible para los dos igual. Sí. Vamos al primer corte. Sí. Vamos a un corte, nos acompañan, vamos a tocar otros temas enseguida, pero bueno, vamos a seguir charlando bien con ustedes. Patricia Moreno. La titular del IPB, Elina Peralta, indicó que en los próximos días se van a entregar 135 viviendas de las 300 que quedan para completar las 1000 de este 2024. Indicó que realmente hay mucha expectativa de lo que van a hacer estas entregas, solo quedan 300 para distribuir. Y manifestó que les preocupa porque ya, a pesar de que saben que hay dificultades para continuar con la ejecución de viviendas, tienen un padrón de inscriptos en lo que va de este 2024 de 90.000 personas que esperan una vivienda. Bueno, Juanca, se agrega a la mesa el doctor Néstor Rivera. Alias Rolly, colega también. Buenas noches, bienvenido. Bien, Rolly, soy el mismo siempre. Bueno, ayúdanos, mira, como periodista, pero mucho como abogado, a explicarnos este caso del crimen de José Marfil. O la muerte de José Marfil, ¿no? Bueno, yo en ese somos codefensores con la doctora Fabiana Salinas y Marcelo Sández de Luciana Bustos. Nosotros sostenemos y lo hemos plasmado en las audiencias que hay un fallecido, que es a Marfil, pero hay una víctima que es Luciana Bustos, que hoy está detenida en el servicio penitenciario. Y no es un juego de palabras. Nosotros nos hicimos cargo de la defensa después de la audiencia de formalización y después que ella estuvo detenida, y se han llevado adelante distintos elementos probatorios. ¿Por qué no nos explicamos quiénes son los protagonistas de esta historia y si había o no un tercero? No, los protagonistas son José Marfil, fallecido, profesor de educación física. Profesor de educación física, y Luciana Busto Sánchez, que era su amiga. ¿Bien? ¿Su amiga? ¿Y qué? ¿Ella era docente? Sí, es docente, es investigador del CONICET, tiene una vida académica muy, muy interesante. Tenemos fotos de ella si quieren ir mostrando. Acá hay puntos interesantes a decir, y es que me voy a permitir no hablar de la persona fallecida por respeto, porque es una cuestión de respeto a él y a la familia, pero por ejemplo Luciana Busto está demostrado socialmente, está demostrado en el legajo, que es homosexual, es lesbiana desde los 16 años. Está demostrado en el legajo, y es más, está legalmente unión convivencial con una mujer hace 4 años. Es decir, que lo que ella no quería desde los 16 años es tener una relación sexual con nadie. ¿Y cómo se dice, cómo se explica que fueron a ese lugar? Se explica porque eran amigos. Y él estaba pasando una situación muy crítica desde lo personal. Había fallecido su madre unos meses atrás y estaba en una suerte de me siento defraudado de la vida. Él tenía a su novia que estaba en el sur. Y esa relación de amistad que además existe de Luciana para con otros amigos, datos que están demostrados en el legajo, y el cuchillo, no es que hubiera un cuchillo, cuidado, había un equipo de asado, que son cosas distintas, porque ella era la que organizaba y hacía los asados en su grupo social, que lo había hecho la noche anterior, es decir, estas no son casualidades. Dicho esto, dijeron que encontraron sangre en el cuerpo de ella, es lógico. Dijeron que encontraron semen en el cuerpo de ella, y también es lógico, pero a ver, lo que dijimos es, no hay una relación sexual consentida. Cuidado, no hay relación sexual consentida. Este es el auto. En el asiento del acompañante ella estaba sentada, él con 50 kilos, ahí la estamos viendo, 50 kilos tiene ella. Él tiene aproximadamente 130 kilos tenía, arriba de ella. El auto, la puerta del acompañante donde estaba sentado no se puede abrir porque es un cañaveral. ¿Cómo hace para escaparse de semejante agresión que tenía? Agresión además desde lo sexual y desde lo personal, ¿está bien? Evidentemente hay un mundo, una concepción súper machista que no entendemos, que hay otras concepciones y otros estilos de vida que debemos respetar. Evidentemente esto pesa mucho y para el hecho concreto nosotros entendemos que es inocente, que ha habido un estado de, en lo que se llama jurídicamente como legítima defensa, pero ha habido un estado de defensa y en la etapa, y se preguntarán ustedes, bueno, pero ¿por qué está detenida? ¿Por qué prisión preventiva? Pero aclárame algo más. Yo por lo que he leído no sé absolutamente nada. ¿Qué es lo que hay de que estaba esposado, que estaba con un antifaz? ¿Esto es parte o no de la historia? Sí, hay esposas de juego sexual que son de cuerina, con un una unión. Sí, existieron, están. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la fiscalía sostiene que la tenía él colocado.
Nosotros sostenemos que no, porque es imposible que él haya, se las haya sacado. Porque dice que en un momento de cuando le produce todos los cortes Luciana, él, en la, el dolor, en la desesperación, se saca, rompe las esposas. Y yo pregunto, ¿cuándo se las sacó? Era imposible, porque a los segundos falleció. Las esposas las tenía ella. Ella era ¿el la auto que de quién era? De ella. Y era habitualmente que anduvieran en su auto. ¿Y, quién era el propietario o propietaria de los juguetes sexuales? Bueno, sostiene la fiscalía que era ella. Nosotros sostenemos que él había llevado. A ver, también hay una cuestión. En el bolsillo de su pantalón tenía una pastilla de 1 miligramo de sildenafil, de Viagra, él. ¿No había una relación de ellos sentimental? No hay absolutamente ninguna relación de pareja ni sentimental, hay una relación de amigo y está plenamente demostrado. Mire, está comprobado en todo lo que se trajo de los, teléfonos, que había un trato, mi amor, ¿cómo te va? Te quiero mucho, negrito. Pero también ella lo tiene con 3 amigos de su entorno, desde que son amigos desde su vida secundaria. ¿Está bien? Entonces, lo que dijimos hoy, si analizamos aisladamente el trato que ella tiene con sus amigos, estamos diciendo que es una prostituta de barrio, y no lo es. Es una mujer que trata de esa manera. Entonces, digamos, cuidado con los elementos que se tratan aislados. Acá su forma de ser es así. Y que hay un dato objetivo que eso no está en duda, que ella es la que le da muerte a él. Produce la herida número 4, que es la que está convocada, que es la que produce la muerte. Y ella después sale del vehículo. Él sale, y se encuentra porque ella no puede salir. Pero se encuentra con la policía y la policía la ve a ella caminando. Claro, él sale, esto es cuestión de segundos, él sale del vehículo y al segundo cae muerto. Ella sale detrás de él porque no tiene otra forma de salir, y esto comprueba más el hecho de la legítima defensa. Y ella llama por teléfono a la hermana, que es otra cosa que se objeta, que ¿por qué no llamó a la policía? Miren, a ver, hay muchas embarazadas que llaman a la policía antes que la ambulancia, a punto de tener familia. Uno, en ese momento, ella llamó a la hermana del fallecido. Se objeta que ella dijo, se mató. Y en ese momento de situación, la verdad que yo no sé quién se anima o quién dice enteramente la verdad o si es realmente mentira, pero esta es la realidad de hechos, bien, la realidad concatenada de hechos. Él estaba arriba de ella, él se produce los primeros cortes, eso produce un temor de gran magnitud en ella, no puede escapar, ella toma el cuchillo, ella se defiende y la herida que produce la muerte es la que está en el cuello. A ver, le corta el mastoideo es el músculo que tiene mayor fuerza, es la que, la que sostiene nuestra cabeza, digamos, ¿está bien? O sea, que queda decapitado prácticamente. Claro, sí, digamos, va de punta a punta. Y hay otro dato importante, Juan Carlos. La herida es de derecha a izquierda. La fiscalía sostuvo que él estaba en el asiento del conductor y ella en el asiento del acompañante. Hoy le hice la prueba al querellante. Yo de acá para allá, es imposible que te haga todo el corte en todo el cuello, es imposible. Y de acá para allá, es imposible que tenga la fuerza física suficiente para cortar el mastoideo. O sea, debo tener una fuerza de presión superior o inferior, no hay otra. Bueno, sería bueno tener las dos posiciones, porque evidentemente hay alguien que piensa totalmente distinto. Sí. No, con el fiscal pensamos distinto, Juan Carlos, y es evidente, y es respetable, ¿no? O sea, esto es... ¿Por qué se ha pedido 2 meses más? Bueno, en realidad la audiencia de formalización, la primera audiencia fue el 19 de enero, allí se dio 1 año de prisión preventiva y 1 año de investigación penal preparatoria, que es el proceso en donde se hace toda la investigación previa a juicio. Nosotros impugnamos, cuando hicimos cargo a la defensa, impugnamos, sostenemos que es inconstitucional dictar la prisión preventiva solo por la expectativa de pena que tiene, porque esto es adelantar la pena, para nosotros ya no tiene inconstitucional. No tiene antecedentes. Y nos dijeron que no, entendemos que el Código Procesal sanjuanino contraviene todo el sistema y hay varios escritos al respecto. Y luego le redujeron a 9 meses la prisión preventiva. En septiembre hubo una audiencia donde se amplía el objeto, es decir, allí se la imputó del delito, perdón, del agravante del vínculo, agravado por el vínculo, porque se sostiene que hay relación de pareja. Entonces el plazo comienza a contarse a partir de septiembre, lo cual finalizaría en septiembre del 2025. Nosotros le dijimos hoy al fiscal, esto fue un acuerdo realizado hoy con fiscalía, que no podemos tener una persona detenida en prisión preventiva hasta ese tiempo,
Que la investigación ya está pronto a terminar, hay una pericia psicológica que termina el 20 de diciembre y por lo tanto nos pidieron mayo, marzo, coordinamos que sea el 28 de marzo, de febrero, el último de febrero, cuando finalice la prisión preventiva y finalice la investigación preparatoria. Es decir, el juicio estaría allí por esos días. ¿Ustedes ya quieren llegar al juicio? Mira, ella quiere llegar ya al juicio porque sostiene su inocencia, ella quiere llegar ya al juicio, y en el juicio donde se van a poner de resalto todos los elementos, hay muchos testigos, no del hecho, porque estuvieron ellos solos, pero sí testigos que tienen que van a decir la relación. Quién es él, quién era él, y quién era ella, y quién es ella. Eso es muy importante. Ahora, dan elementos para una película de suspenso, ¿no? Porque, primero, los protagonistas no son cualquiera, son docentes, son gente conocida, con amigos. Hay determinadas cosas que señalan que ha habido obligado o no un juego sexual, lo cual hace que esto sea una noticia importante, ¿no? Sí, es el estrépito social que ha provocado, claro, el hecho, debemos reconocer lo que es muy importante. Debemos reconocer que los estrépitos sociales también producen mayor precaución en las medidas que toman los jueces, es respetable, porque la sociedad se altera. Pero a ver, nosotros estamos plenamente convencidos con los elementos que están agregados al legajo y con el resultado de las pericias. Los resultados de las pericias psicológicas van a ser muy importantes. ¿Quién es uno y quién era otro? Eso va a ser muy importante y casi definitorio en la situación, en la relación que ambos tenían. Por ahí unos no entienden. Era una, como decimos, como dicen los chicos, es mi amigaza. Era la amigaza. Bueno, para la película. Cuando pueda abrir esta caja de alfajores. No importa, me la llevo completa. No. Ah. Me cuesta mucho. Es de las nuevas generaciones, porque sí, esto viene con inteligencia artificial. Es digital. Es digital. Bueno, muchas gracias. No, Juan Carlos, muchas gracias a todos. Posiblemente el miércoles tengamos la opinión de la fiscalía, porque la pena está, sigue vigente y se amplían los plazos incluso. O sea que quieren investigar más. Ahora, pero, sí, gracias. Pero está, el caso sigue, ¿no? Sí, sigue. Hay más investigaciones importantes. Sí. Antes de ir al corte, yo quisiera que vieran un pedacito de esto que lo manda el Huevo Muñoz. Ustedes lo conocen, el huevo famoso, porque tiene todos los elementos para filmar, para hacer notas. Y ahora, junto con Walter Gallardo, el piloto del helicóptero, han recorrido el río San Juan con todos sus meandros hasta desembocar en los diques, uno a continuación del otro, ¿no? Entonces, un minuto podemos ver y vemos desde arriba el río como tal vez nunca lo hemos visto, ¿no? Veamos. Acá estamos, ya, bueno. También que hay lugares para hacer trekking, ¿no? Este lugar, Argentina, de ahora vamos a doblar levemente a la izquierda y nos vamos a encontrar con el paredón de caracoles. Miren qué luz que empezó a entrar. Qué maravilloso. ¡Ay, qué chico guay! ¡Wow! ¡Mira lo que se ve! ¡Que ven las dos presas de acá! ¡Esto sí que es maravilloso! ¡Igual! ¡Esto es increíble! ¡Increíble! ¡Miren lo que es esto! ¡Miren qué amanecer! ¡Amanecer así en San Juan! ¡Qué cosa bonita! Ahí tenemos para nuestra obra. Muy interesante. Como hacemos cada noche, hoy saludamos a Emilia e Irina Igonet, hermanas mellizas que cumplen años mañana. Juan, ¿qué otra noticia? Sí, hoy el gobernador Marcelo Rego hace un ratito nada más estuvo en comunicación vía internet con las autoridades chilenas
ultimando los detalles de la apertura del paso por Agua Negra, va a ser el 22 de noviembre. Patricia. Hay gran expectativa por parte de los comerciantes de lo que pueden ser las fiestas de fin de año para repuntar las ventas. Viene un fin de semana extendido, ya hay reservas de un 100% ya completas en Hachal por la fiesta de la tradición y porque se han organizado diferentes actividades por este fin de semana largo, un 66% en Calingasta y un 32% en Valle Fértil, que son los departamentos que más afluencia de visitantes tienen. ¿Qué han decidido los comerciantes viendo esto? Que para las fiestas van a ser como una especie de outlet por departamentos con los centros comerciales, así la gente tiene la posibilidad en diferentes fines de semana de hacer las compras navideñas con promociones, con pago en tarjetas y con promociones de bonificaciones bastante importantes de pago contado. Bueno, volvemos con Oscar Alcover y Ricardo Martínez. ¿Cómo se puede poner en valor las huellas? Porque me imagino que hay una parte que es, les compete a ustedes, y develar todos los misterios. Y hay una parte que San Juan apuesta también turísticamente, ¿no? Y de hecho, Ichigualasto es de los lugares más visitados, ¿no? Exacto, sí. Bueno, si querés, vamos sí, a contar sí. un poquito. Nosotros queremos... nosotros hemos trabajado siempre, digamos, muy vinculados al gobierno para tratar de poner en la agenda turística el tema de la paleontología, la geología... y el hito más grande, creo yo, dentro de la provincia es cuando se declara Ichigualasto Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Ese es el gran salto. Pero si ustedes miran el mapa, van a ver que si se continúa por la 150 de este a oeste, uno pasa por todo lo que es la Cuesta de Huaco, ¿no? Siguiendo la 150, cuando uno llega ahí a Huaco, se mete por todo lo que es la quebrada, y sigue por la 150 después hasta Rodeo, y eso es todo un mismo cordón. Hachal tiene cosas muy interesantes desde el punto de vista paleontológico y geológico también, y bueno, uno llega a Rodeo, y de Rodeo hacia el norte, siguiendo el Río Blanco, está Angualasto, después está la estancia del Chinguillo, y creo que son 60, 80 kilómetros más arriba, está el Parque de las Huellas. Así que ahí se configura todo un potencial, un posible circuito muy interesante para la gente que llega a Ichigualasto y que no viene a San Juan. Ahí hay una cosa muy interesante para convencerla, para interesarla a que se adentre en la provincia de San Juan. Y después está la gente que llega a Rodeo, ¿no es cierto? Y que quiere pasar el día o el fin de semana. Sí. Entonces, esto se transformaría en un excelente circuito de un día en donde uno podría ir a Rodeo y decir, bueno, un día hago una cosa, otro día hago otra, y un día completo sería el Parque de las Huellas. Eso sería, claro. Sería visitar el Centro de Interpretación Arqueológico, el ponerlo geológico. En valor, ¿no? Y luego, sí, y eso es poner. Además, nosotros está encontramos los fósiles. Sí. Claro. Está el proyecto José María, que necesariamente tienen que hacer el camino, porque hoy por hoy hay que atravesar 5 veces el Río Blanco en 4x4. Pero y va a haber un camino realmente, un camino bien hecho, digamos, que lo han desplazado a pedido nuestro, porque encontramos este parque, parque ya le estoy llamando, me estoy agrandando, pero bueno, al encontrar esto, la minera decidió cambiar la traza del camino, pero va a pasar cerca y bueno, hay que hacer una serie de obras que nosotros hemos propuesto. Pues es que uno de los grandes problemas que tiene, sobre todo Roma, es que hacen un pozo y encuentran algo de valor arqueológico, ¿no? Pero estamos hablando de 2.000 años, ustedes están hablando de millones. 200, claro, sí. Mira, no es la primera vez que un proyecto de algo así, que por ahí puede ser para cierta gente conservacionista, dice no, ¿cómo? Pero con la ruta 150 encontramos el yacimiento de Chañares, que es un triásico medio, en el medio de la ruta 150, gracias a cuando estaban construyendo el camino, que nosotros hacíamos el monitoreo. Y descubrimos un yacimiento paleontológico también ahí. No, y ese Parque de las Huellas, sin la ayuda de la minera, no hemos llegado nunca. Jamás, no, jamás. Pero nunca. Ustedes necesitan equipos para ir investigando. Y me imagino que más gente todavía necesitaría para ir avanzando más rápido. Hay gente que está en San Juan por la fama de San Juan, por todo lo que se ha conocido, porque económicamente quizá hay lugares donde deben ser bastante más redituables.
No, yo creo que nosotros hemos generado, que fue siempre nuestra idea desde que empezamos hace 40 años y lo charlábamos tirados en alguna quebrada seca en Ichigualasto, de pues nosotros estábamos muy solos y no teníamos un referente, digamos, o ayuda, de formar un centro de investigación científica que fuera de conocido a nivel internacional y, digamos, que produjera ciencia. Y creo que, bueno, nos ha llevado 40 años y lo hemos logrado. Podría haber sido más, pero es muy difícil conseguir gente que venga y se quede en San Juan, que se enamore de San Juan y que quiera seguir con la... Creo y que no haga la suya. Nosotros siempre hemos querido hacer algo beneficioso para la provincia. Y mucha gente, mucho pasa a veces con la ciencia, que quieren hacer la suya nada más, ¿no es cierto? Entonces... Creo que el museo va a ser un apoyo muy grande. Sí. Porque el museo, es como los sanjuaninos no se imaginan. Como tener para un no estudiante de medicina hospitales importantes. Sí, ¿no? Bueno, es lo mismo. Es lo que pasa con el Museo Ferulio en Trelew. Claro. Es decir, Trelew fue un antes y un después, ¿no? Entonces, cuando se construyó ese museo, bueno, fue digamos el imán que llevó muchísimos investigadores a quedar. Yo creo que cuando esté el museo nuevo, eso va a ser un magneto total. Yo creo que ya tendrían que estar con las redes sociales metiendo los videos. Los paleontólogos lo saben todo, ya todos lo saben. Lo único que preguntan es cuándo. Sí, pero esos son los paleontólogos. Nosotros también lo preguntamos. Bueno, presentamos a nuestro invitado. Estamos con Diego Rocha, comisario retirado. Porque, una de las preguntas principales es ¿cómo ha cambiado el tipo de criminal, de delincuente en San Juan, si es que ha cambiado? ¿Hay otro tipo de delincuentes? Sí, el crimen en sí y el delincuente va mutando tal cual la sociedad. Lo que creo que a veces la gestión estadual dentro del Estado es la que no está adecuando mucho a estos avances. Entonces, a tu pregunta, sí. Y la evolución es propia del delincuente, de las organizaciones, de las bandas y demás. Tienen toda una tecnología avanzada que la están aplicando, con simples celulares y demás, pueden realizar un montón de hechos, un montón de circunstancias, estafas, desde el servicio penitenciario, desde cualquier lugar y demás. Ahora, como respuesta del Estado, creo que estamos acéfalos, tenemos un gran problema, esa situación. Las agencias policiales deben ser, todas, fuera de los cotos, de los nichos tan pétreos, tan rígidos, y ser mucho más flexibles e incorporar la metodología, métodos de trabajo, la técnica, la experiencia laboral también, y hacer los trabajos interdisciplinarios. Que estén ahora juntos con los fiscales. Bueno, yo le pregunto, sí, ahora yo le preguntaría al fiscal si él quiere estar justo al lado de la policía, cuando la policía quizás, no en todos los casos, pero mucho, o la agencia policial en su estructura, no tiene la capacidad o las herramientas suficientes para dar respuesta técnica científica a la investigación que quiere. De la sociedad hace que la respuesta sea una respuesta profesional, técnica, dada para mí desde los egresados de la universidad. El gran acierto que se tuvo dentro de las administraciones fue la incorporación de la policía como instituto justamente formador de la policía en la universidad. Lo mismo decían los policías, que faltaba algo. La formación de la universidad da conocimientos, pero no da calle. Yo creo que quien estudió en la universidad sabe que la universidad no da calle, pero da todos los conocimientos. La calle me hace la propia calle. Claro, el tema es este. Sí. Vamos a ver. Pueden tener los elementos criminalísticos. Sí. Hay una muerte como hubo en la bebida esta semana. Sí. Tienen que ir al lugar. Los cosas son las pedradas. Y ahí cambia las cosas, la perspectiva, porque ya no alcanzan los instrumentos. El policía tiene que ver si traslada a otro lugar, cómo inicia la investigación, todo esto. ¿Cómo se para ante la gente? Allí tenemos una situación. La policía y la agencia policial, más que nada, casi todas, en la Argentina son policía administrativa, dependen del poder ejecutivo, provincial, nacional y demás. En función judicial, porque prestan auxilio justamente a la justicia. Los que están dentro del operativo, dentro de la policía administrativa, son los que están obligados a dar los medios y las herramientas y la situación fáctica necesaria para el que hace la función judicial puede hacer la pericia. Sí, sí. Y allí donde está la gestión. Me ha tocado por experiencia, sí,
y en distintos lugares, en un homicidio, después en un homicidio. Y mientras estábamos realizando justamente la pericia, nos efectuaban disparos, aparte que un montón de situaciones. Cuando Juanca preguntaba recién cómo ha ido cambiando la situación, no solo del delincuente, sino el entorno social también. Tal cual. Acá es muy complejo. Muy grande, más, pero aparte de un chico de 15, 16, 17 años puede andar armado y no va a tener problema de dispararle o a un policía. No. Antes no se daban esas cosas. Había cierta... Usted puede tener código de la delincuencia, pero había ciertos códigos de límites. Yo no sé si hoy tienen esos límites. No, y no tienen por qué tenerlos tampoco. Una, que están fuera del margen de la ley, o sea, no están compelidos. El que tiene la obligación de estar dentro del marco de la ley es el policía. Insisto, la formación policial es más que necesaria para una respuesta. Allí lo que nosotros tenemos siempre, y lamentablemente, y ha sido una lucha de hace más de 15 años, yo ya me retiré de la policía, pero hace 15 años que uno pelea con esta situación, y me ha traído consecuencias administrativas. Pero bueno, uno es quejoso, pero no solo la queja se hace, sino también la solución a eso. Miren, la solución es el grado de instrucción y de profesionalidad. Nosotros adolecemos a veces de la gestión y demás por un montón de cuestiones. Después la parte administrativa interna. Lo que dice Juan es verdad. Mientras se está por realizar la intervención policial en lugar del hecho del hallazgo y demás, tenemos gente que está interviniendo justamente con desmanes. Bueno, ¿cuál es el resorte administrativo? Debo realizar toda una comunicación interna policial para que se organice todo un operativo. A todo esto, la prueba se desvanece, a todo esto hay prueba que desaparece, hay un montón de cuestiones. De cualquier forma, Rocha, creo que ha sido un gran avance que el fiscal vaya con ustedes a la investigación. Es lo ideal. Y es admirable que estén a cualquier hora también acompañados. Es lo ideal. Por eso y que en cierta forma se hayan aceptado los dos. Sí, porque no era fácil para la policía aceptar a la justicia ni para la justicia aceptar a la policía. Eso, se miraban de reojo en algún momento. Por experiencia, y los mandos, cuando a mí me toca el tema de flagrancia, que es cuando se inaugura y demás, y tuvimos la gran posibilidad de trabajar con el Ministerio Público, demás, y allí donde comienzan los primeros fiscales, nosotros realizábamos medidas con los fiscales. Fue lo ideal, y es lo ideal, es lo que todo policía en el mundo requiere y pide. Y hasta está más tranquilo. Pero obviamente, hacia la legalidad, al respaldo y demás. Entonces, y no se pone en duda un montón de cuestiones. Ahora, la profesionalidad del policía, yo hoy la escuela de policía me parece que nunca desapareció tampoco, porque la policía tenía las materias técnicas policiales y la daban los oficiales, suboficiales, profesionales, arma, tiro, todas esas cuestiones. Y la universidad tenía las materias codificadas. Sí. Y nadie puede dudar, por ejemplo, uno de los titulares de las materias era el doctor Cuatropani, ya que lo citamos. Nadie puede dudar de la capacidad de él. Se produce una simbiosis entre alumno y profesor única, que creo que hasta la fecha lo tienen. Después estaba el doctor Parma, daba clase acá en la universidad, en la policía y en Italia. Creo que esos niveles así. La escuela de policía también tiene buenos profesionales. Pero bueno, creo... Sí. ¿Le parece? Vamos a un corte. Pero cuando volvamos, hay otro tema. Hoy en día muchos de los delitos ya no es de gente con la cara cortada, tal cual. Ni con puñales, ni con tiros. Es a través de internet y nos deja a todos perplejos, y creo que ahí, tanto nosotros como Estado, como policía, como todo, vamos detrás de la delincuencia. Bueno, ahora sí vamos a despedir a nuestro paleontólogo, porque Ricardo Martínez tiene un compromiso con una mesa bien servida. Tiene hambre. Bueno, lo que les preguntaba esto, cómo ponerlo en valores, cómo hacerlo atractivo esto para la gente, porque desde el punto de vista científico hay que dejar todo en manos de ustedes, ustedes lo van a... Ya me imagino que esto que han descubierto ya tiene repercusión en todo el mundo, ¿no? A la cama de huesos, que también creo... Sí, la cama de huesos es algo que también, digamos, y eso está ahí en Ichigualasto, digamos que se va a sumar como una parada turística en el circuito, que va a ser de relevancia, tal vez te voy a decir que tal vez sea la mejor parada de todas.
Pero esto tiene aparte una magnificencia porque con huesos tenés que tener, o como la cama de huesos, que recién después de 40 años ha descubierto un lugar como la cama de huesos, digamos. Pero tenés que preservarla y todo. Pero esto que son paredones con las pisadas y todo, digamos, es, podés hacer un circuito turístico aparte. Hay un cañón impresionante, explícame, lindo. Explícame una cosa, ¿cómo paredones, cómo están las huellas marcadas? Y están, son como paredes semi-verticales donde están las huellas. ¿Cómo, todas, cómo lo hicieron que se subían? No, no, eso hasta estuvo horizontal en algún momento, donde ese animal pasó caminando, eso quedó sepultado durante millones de años, lo que era sedimento blando ha sido eso, roca, y después vino, creció la cordillera de los Andes, digamos, hace 18 millones de años empezó a subir, y plegó todas esas rocas, las sacó a superficie, y se gastó. En realidad lo que estamos viendo de esas huellas es la impresión, como el molde, en realidad, donde pisó, dejó el hueco, se tapó millones, y lo que estamos viendo es el bulto. 200 millones y la cordillera de los Andes 18 millones. Exactamente, y esto tiene 200 o 200 y pico millones de años. Y algo que yo lo he aprendido de cosas de cuando vienen los programas, que la gallina es un poco descendiente de todas esas aves. No sé, los dinosaurios no se extinguieron, siguieron viviendo nada más que un grupo de dinosaurios y son los que comemos domingo por medio más o menos a la parrilla, son todos dinosaurios, digamos. Las aves, todas las aves de por sí son dinosaurios. ¿Había virus en esa época o no? Porque puede ser un virus que lo extinguió, ¿no? No, no, bueno, parece que está bastante probado, por un lado el rompimiento de ese gran continente y por el otro lado lo del meteorito es real. Pero eso se juntó con erupciones volcánicas muy grandes que, bueno, produjeron un efecto, digamos, atmosférico. Y bueno, y ciertos grupos no pueden evolucionar, adaptarse y desaparecen. Pero no fueron los dinosaurios los tenemos acá y son más que nosotros. Cuando vino, sí, cuando viene Alcobero Martínez, nos quedan cortos los programas, hay miles de preguntas para hacer, ¿no? A la gente le interesa muchísimo todo esto. En 200 millones de años nos estudiarán a nosotros. Nos estudiarán. Algunos descendientes de ustedes. Seríamos un buen fósil guía. Fósil guía claro, es un fósil claro, que tiene corta vida y mucha distribución geográfica, digamos. Como nosotros parece que no vamos a tener una vida muy larga, pero nos estamos en todo el mundo ahí, bueno, vamos a hacer un buen fósil guía. Hay cosas no van a ser fácil de entender. La música de hoy, sí, no sé si la van a poder explicar mucho, pero bueno. ¿Y de por qué no pueden hacer un paro y ya deja de viajar la gente? Eso era difícil de entender. Sí. Bueno, última pregunta para el comisario. En San Juan, ¿hay zonas tomadas por droga, como puede ser, por ejemplo, Rosario, puede ser por otros lugares? No se ha detectado ahora. La intervención policial es mucho innecesaria. No, a tu pregunta, no. Sí hay lugares donde es difícil el acceso. También la estructura que tienen estas bandas son de aviso, preaviso, un montón de cuestiones para que cuando la comisión policial se apersona, bueno, ya pueden haber limpiado, roto, haber eliminado la prueba, la sustancia y demás. Esas cuestiones sí, existe, pero también en el ámbito de Rosario, en todo ámbito que uno ha trabajado justamente con medidas judiciales, se ha encontrado con esa. Pero no hay nadie que haya reemplazado al Estado. No. Por ahora, y esperamos que no, más allá que hay estudios que están realizando, la preparación policial debe tender allí, en el narcocrimen, justamente, ver. Y lo que nos están, como materia pendiente para mí, es justamente inteligencia criminal. Nosotros tenemos, si bien es cierto, hay quizás una división de inteligencia criminal, pero solo hace fotos, además, inteligencia criminal es mucho más. La prevención es anticiparse a. Y nosotros siempre nos focalizamos más que nada en la consecuencia. La consecuencia fue el homicidio, el ASI, que el abuso sexual infantil, que potenciado una persona con un violento sexual, con sustancia, hace justamente todas estas cuestiones allí. Y nos encontramos quizás la siniestralidad vial, justamente si comparamos estadísticamente y lo confrontamos en cuestiones fáticas con la muerte y mortalidad, quizás encontramos que el factor y el común denominador es la sustancia. Realmente lo que nosotros necesitamos es políticas públicas de seguridad que estén en congruencia justamente con el principio de congruencia, con las políticas de persecución penal, que el Ministerio Público la desarrolla mucho, muy bien. Nos está faltando esa gestión de y al policía darle las herramientas necesarias, pero también los parámetros para moverse.
los parámetros son necesarios. Y seguir incorporando la policía a la universidad, como se estaba haciendo, y bueno, que la policía prepare las cuestiones técnicas y las codificaciones, o las materias codificadas, las tiene la universidad. Muy bien.